tardes. Bueno, estos días en la escuela de verano nos hemos centrado y concentrado en estudiar cómo se genera la desigualdad. Y ¿se me oye? Sí, sí. Y yo, siguiendo las conferencias que ha habido hasta ahora, he tenido a veces un poco la sensación de que esa situación se ha generado por determinadas cuestiones técnicas, por una formulación de no sé qué sistema y por no se sabe qué situaciones estructurales o fuerzas productivas o algo parecido. Ahora, escuchando a Alex, me doy cuenta de que efectivamente hay algo más, hay mucho más. En realidad, esa situación de desigualdad se genera por la acción de los beneficiarios de esa desigualdad. Como no podía ser de otra manera, por otra parte. No es un problema de sistema, es un problema de proyecto. Hay una serie de elementos que tienen una riqueza considerable, que tienen un poder muy considerable, en buena medida derivado de su riqueza, el dinero, porque eso es el poder del dinero, y son los que han estado trabajando y generando esa situación. El paradigma de lo que se ha producido y por qué se ha producido, podemos considerar que está en la pionera de esa, de ese proyecto, que es la señora Mrs. Margaret Thatcher y su gobierno conservador en el Reino Unido de la Gran Bretaña. Este gobierno tuvo una primera entrada en una situación en la que se había encontrado con una serie de gobiernos previos muy intervencionistas, muy estatistas, según su parecer, según el parecer de los suyos, y en el momento en que entra a gobernar, el 42% de todos los gastos que se generan, de todo lo que se llama el PIB, el Producto Interior Bruto, va a parar, se produce por el Estado. Cuando tres periodos legislativos después deja de gobernar Mrs. Thatcher, ¿sabéis cuál es la participación del Estado, el peso del Estado en el PIB? El 42%. Concretamente, el 42,25%. Entonces, ¿cuál es esa revolución conservadora que habían predicado y que efectivamente parece que se había ejecutado? Pues, lógicamente, los beneficiarios. ¿Quiénes eran los paganos y quiénes eran los recipiendarios de esa ayuda? Por una parte, los paganos, en vez de ser la gente que tenía más recursos, que son los que habían financiado su campaña, su partido, su gobierno, en vez de ser estos, pasaron a ser las clases medias y las clases más desfavorecidas. Unos a través de el incremento de la carga impositiva, los otros a través de la disminución de los beneficios que percibían. En general, todos por la disminución de los beneficios que percibían. Esa es la razón de fondo. No se necesitan grandes alardes teóricos para deducirla. Y de hecho, podemos observar, ahora está todo en internet, y podemos ir a cualquier buscador que se llame Google, porque no hay mucho más, y podemos consultar un señor que se llama Ajay Kapoor. Ajay Kapoor es el jefe de el jefe global de una entidad que se llama Citigroup. En el momento en que él estaba haciendo estos estudios junto con su equipo, con su gran equipo, era el mayor banco del mundo y jefe de estrategia de renta variable, y su planteamiento es: existe, y lo bueno
para que nuestros clientes y nuestro banco obtenga grandes beneficios es que exista una forma económica que se llama plutonomía. ¿Y qué es la plutonomía? Pues una situación en la que los ricos tienen una parte de la actividad económica muy considerable y una parte creciente de la actividad económica, muy creciente. ¿Cuáles son las condiciones, y eso lo encontraréis en internet, como digo, cuáles son las condiciones para que esa situación persista y prevalezca? Pues básicamente tres. Primero, gobiernos amistosos con los negocios, gobiernos cooperadores. Segunda, globalización. Tercera, incremento de la productividad. Bueno, lo del incremento de la productividad está un poco de adorno, porque si bien es cierto que ha existido un avance tecnológico considerable en algunos sectores, no lo es en absoluto. No lo es en absoluto. Las estadísticas lo desmienten rotundamente, que estemos en una situación de avance de la productividad particularmente considerable. Ni siquiera en los países avanzados, ni siquiera en los Estados Unidos, en Alemania o en Japón, ni siquiera en los restantes países de la Unión Europea, ni en los restantes países de la OCDE. Si lo hacemos globalmente, si hacemos una consideración estadística global del incremento de la productividad, veremos a nivel mundial que no solamente no aumenta, sino que se reduce. Lo cual os parecerá absolutamente increíble, pero es así. ¿Por qué? Sencillamente porque se traspasan actividades productivas de los países que tienen una productividad alta, una productividad por hora de trabajo trabajador alta, a países en los que esa proporción de producto es menor. Por consiguiente, a nivel global, se produce una pérdida de la productividad. Entonces, si eso no es así, ¿qué es lo que nos queda? Pues nos quedan básicamente los gobiernos amistosos y cooperadores y la globalización. Lo primero es fácil de entender. Lo segundo, vamos a entrar a ello. ¿Qué es la globalización? Bueno, no es difícil de entender. Hay un directivo, iba a decir un desaprensivo, que en este caso es más o menos lo mismo, que es un tal Percy Barnevich, presidente de una empresa que se llama Asian Brown Bovell, entre otras cosas, y definió la globalización de una forma muy contundente, muy clara. Venía a decir, la globalización es la posibilidad para la empresa de invertir donde quiera, produciendo lo que quiera, por el tiempo que quiera, tomando las materias primas de donde quiera y con las menores obligaciones posibles en materia laboral y de convenciones sociales. Bueno, acabamos de descubrir con Alex que entre estas convenciones sociales lo de la fiscalidad tiene una parte considerable. Naturalmente, en los otros aspectos también tiene una parte considerable. Y parece que los dirigentes de los estados, de las grandes organizaciones públicas interestatales, nos tengan una manía especial a los trabajadores. Por ejemplo, hace un momentito estaba comentando con mis compañeros de conferencia que en la afortunadamente decaído tratado para una constitución europea había un artículo escondido entre los cientos de artículos, entre los 300 y muchos artículos que formaban ese pastiche, había un artículo muy curioso, y era el 172. Todavía lo podéis encontrar en el mundo. Y el artículo 172 nos dice una cosa muy lógica, muy sensata. Oiga, si usted quiere organizar una economía integrada, tendrá que establecer unas normas armonizadas, porque si no va usted a organizar un Cristo consigo. Muy bien, pero hay algunas excepciones.
Y entre ellas, naturalmente, está la fiscalidad, los derechos de los trabajadores por cuenta ajena y los derechos sociales. Claro, es lógico. Y eso en un tratado de una constitución para Europa que solamente podría modificarse por unanimidad, teniendo en cuenta que, naturalmente, habría estados, como en el caso de Luxemburgo, al que antes se refería Alex, que están dentro del Mejunje y que naturalmente no están para nada interesados en que, una vez conseguido eso, eso llegue a cambiarse alguna vez. Por consiguiente, y como decía un tal Andreotti, en ese momento presidente de la Comisión Europea, bueno, esto es una cosa que tiene que durar 200 años. Naturalmente, la fiscalidad y los derechos de los trabajadores por cuenta ajena y los derechos sociales bajarían aproximadamente hasta el infierno en esos 200 años, como era lógico y como era el proyecto previsto. En ese tratado comercial que se llama Unión Europea, en ese tratado de inversiones que se llama Unión Europea, hay otro elemento interesante, otra institución interesante, se llama Banco Central Europeo. Bueno, antes de crearse el Banco Central Europeo, ayer lo hablaba con otro compañero, antes de crearse el Banco Central Europeo, el principal miembro de esa entidad era el Bundesbank, el Banco Central Alemán. El presidente del Banco Central Alemán era un señor que se llama Hans Dietmeyer. Todavía podéis encontrar en internet unas declaraciones del año 99 del señor Hans Dietmeyer, justo después de cesar en su cargo de presidente o gobernador del Banco Central Alemán. ¿Qué viene a decir, más o menos, para lo que me queda de estar en el convento? No lo dice así, mucho más fino. Dice, bueno, la gente de la calle aún no se ha dado cuenta, pero esto del euro va a significar que habrá una competencia en derechos laborales, en derechos sociales, no solo entre los Estados miembros de la Unión, sino también con los Estados que no son miembros de la Unión, o al revés, no solo entre los Estados que no son miembros de la Unión, sino también entre los Estados que son miembros de la Unión. Y la única posibilidad que habrá, la única posibilidad que habrá para poder un Estado que se encuentre en situación de debilidad resolver su situación, se llama devaluación interior. Claro, en aquel momento nadie sabíamos lo que era la devaluación interior. Ahora ya lo sabemos. La devaluación interior es todo esto de lo que estamos hablando. La devaluación de los derechos sociales, la devaluación de los derechos laborales, la devaluación de la fiscalidad que pague la gente que tiene mucho. Eso es. Y claro, podríamos hacer muchas teorías sobre el particular, pero probablemente no hace falta. ¿Por qué? Está escrito, y en internet probablemente lo podéis encontrar todavía, está escrito sistemáticamente quién ha influido, cómo ha presionado y de qué manera ha conseguido los resultados. Bien, hay aspectos en los cuales no, salvo que haya un proceso judicial que lo deduzca y lo declare, no podemos llegar a conocer, que es naturalmente las corrupciones, y no solo las corruptelas que se hayan podido generar. Por citar un caso, en 1978, en una sala de un rascacielos de Nueva York, imaginaos la escena, el gran rascacielos, uno de los pisos altos, dos señores empiezan un debate. Y el uno le dice al otro, el uno se llama James D. Robinson III, y le dice al otro, que se llama Harry Truman, dice, Harry, tendrías que hacer una reunión del GATA, del Acuerdo General de Aranceles y Comercio que había vigente en ese momento. Y el otro le responde, no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Y le insiste el primero, tendrías que hacerlo y además de forma urgente. ¿Cuánto crees que podría estar? Le dicen, pues mira, no lo sé, a lo mejor 10 años, pero necesitaré mucho dinero. Y el primero le insiste, no te preocupes, tienes un cheque en blanco. ¿Quién creéis que eran los dos personajes?
luego no eran miembros del GATT, no eran miembros de la ONU, no eran miembros de ninguna organización pública internacional, eran el presidente y el director de su división internacional de American Express. Lo sabemos porque eso ha sido publicado por ellos mismos. Poco después organizan una cosa que se llama la Coalición de Industriales de Servicios. La Coalición de Industriales de Servicios incluía, además de American Express, la mayor aseguradora que había en ese momento, que se llama American International Group, el Citigroup, al que antes me he hecho referencia, y poco a poco se fueron incorporando todas las grandes empresas financieras estadounidenses. Y luego sumaron al carro las grandes empresas financieras europeas. El objetivo no se consiguió en 10 años, tardó un poco más, se consiguió en 15. En 1994 se organizó una cosa que se llamó Organización Mundial del Comercio, con una división que se llamó Acuerdo General del Comercio de Servicios. ¿Qué influencia tuvo aquella primera conversación sobre ese último resultado? Pues toda. ¿Y por qué lo sabemos? Porque los propios protagonistas lo han declarado. El director de servicios de la Organización Mundial del Comercio, un tal Michel Servoz, declaró, literalmente, todavía lo podéis encontrar en internet, sin la presión de las grandes empresas financieras como American Express, Citigroup y otras, probablemente nunca hubiera existido Acuerdo General de Comercio de Servicios y tampoco Organización Mundial de Comercio. Es así. Todo lo podéis encontrar. No hay que hacer grandes disquisiciones. Lo sabemos. ¿Vale? Esta formulación, esta insistencia, es lo que ha generado la globalización. Ninguna especie de abstrusa cuestión técnica o tecnológica, ningún desarrollo de no se sabe qué fuerzas productivas. No, no. Normas establecidas por personas concretas en instituciones concretas que hacen presión concreta y que tienen la ayuda de funcionarios y políticos concretos. Conocemos casi todos ellos, son conocidos. Hay políticos que han pasado, que pasan sistemáticamente de las grandes empresas financieras a dirigir las grandes organizaciones de comercio, las grandes organizaciones de inversión internacionales. Hay un cargo muy prototípico que es el de comisario de la competencia o el comisario de economía. Y este suele ser, además, suele pasar, si ya no lo era inicialmente, por ser dirigente de grandes empresas, normalmente financieras. Y además tiene otra característica, que participa de los grupos de presión, de los grupos de presión de élite, que son los que organizan, los que estudian y los que presentan los proyectos que luego se convierten en tratados internacionales, es decir, en leyes por encima de las leyes de los estados. Lo sabemos. Está en la red y está en todo tipo de libros porque no se han estado de publicar. Y participan no solo de esto, participan también estos mismos políticos de los grupos de presión que declaran en sus páginas de internet cuál es su función y cuáles son sus logros. Por ejemplo, hay una organización que se llama Tabla Redonda de los Industriales Europeos. La Tabla Redonda de los Industriales Europeos está formada por, en este momento, si no lo han cambiado últimamente, los 54 primeros directivos de las 54 mayores empresas de Europa. Entre otros,
son los autores del libro blanco y del proyecto que dio lugar al tratado de una constitución para Europa, fracasado, que luego se reconvirtió en el Tratado de Lisboa, con algunas rebajas. El artículo 172 afortunadamente no está, y otros artículos considerablemente importantes no se atrevieron a ponerlo. Pero todo y con eso, ese proyecto de reestructuración de la Unión Europea de la tabla redonda es, muchas veces con párrafos enteros traspasados de un sitio a otro, es el Tratado de Lisboa. Y ahora vamos a la actualidad. En estos momentos se están negociando, vosotros seguro que ya lo sabéis, pero mucha gente en la calle aún lo desconoce, tres tratados a los que se ha hecho referencia Vidal Aragonés en la primera conferencia. Son el TTIP, es decir, la Asociación Transatlántica de Comercios, de Comercio e Inversiones, el TPP, o Asociación Transpacífica, y la Asociación del Comercio de Servicios. ¿Cuál es el origen de estos tres tratados? Bueno, podemos hacer un seguimiento, tal como os he dicho que fue la creación de la OMC, podemos hacer un seguimiento de las presiones que se producen a través de dos organizaciones dedicadas a esta finalidad. Una es el Trato o Diálogo de Negocios Transatlántico, el TNT, que como su propio nombre indica es un grupo muy explosivo. Ese grupo se ha convertido ahora en el Consejo de Negocios Transatlántico, que tiene como cúpula directiva el diálogo de negocios transatlántico. ¿Y qué es el diálogo de negocios transatlántico? Pues la reunión de los 70 primeros directivos de las 70 mayores empresas, mayormente financieras, de un lado y otro del Atlántico. Así de simple. Lo declaran 70 grandes empresas y 5,6 millones de trabajadores, de empleados. Lo declaran en su página de internet. No necesitamos inventarlos. Y ellos mismos declaran que hasta un 60% de las iniciativas que ponen sobre la mesa son atendidas por el gobierno de Estados Unidos y por la Comisión Europea y los gobiernos europeos. Eso es su declaración. Una evaluación de el principal grupo independiente de estudios europeos sobre esta cuestión calcula que es el 80% aproximadamente de sus iniciativas el que realmente al final se impone en las instituciones públicas europeas y de Estados Unidos. Es así. Es así. ¿Cuál es el proceso? Bien, resumiendo en plan telegráfico, la finalidad última era no más obligaciones, no más obligaciones laborales, ni fiscales, ni sociales para las grandes empresas, para las grandes inversiones. Cuidado, tened en cuenta, no solo para las grandes empresas, para las grandes inversiones también. Cuando viene Sheldon Adelson aquí a vendernos la moto, parece que ya no nos acordamos, es Sheldon Adelson el que está promoviendo su negocio. No son solo las grandes empresas. Ni siquiera son principalmente las grandes empresas. Los otros elementos de esas grandes empresas, que no son los primeros directivos y los máximos accionistas que controlan la empresa, tienen poco que hacer. Tienen pocos beneficios que repartir. Son estos primeros ejecutivos y lo que les rodea, los que se reparten la parte del león de todo esto, y los que influyen, y los que están en los grupos de presión de verdad importantes. Cuando se habla por parte de los dirigentes de los grandes grupos de presión, por ejemplo, de la tabla redonda de industriales europeos, por ejemplo, de la
de una cosa que se llama el grupo de Bilderberg, se dice, no es que sea el gobierno, lo dicen sus principales representantes, no es que sea el gobierno mundial, pero allí están todas las personas o las personas más poderosas del mundo, y es así. Y es así. Que consiguen los resultados que se proponen. Por supuesto, también es así. Entonces, ese proyecto, ese programa máximo que se plantea en 1994 en Marrakech, en la OMC, no se alcanza. Y se traspasa, porque estamos hablando sobre todo del proyecto de inversiones, sí se consigue en tema de comercio, pero no tanto en el tema de inversiones, ni en el tema de comercio de servicios. ¿Qué se hace? Pues se traspasa a otra institución que es la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Se supone que en ese momento eran los 37 primeros países. Bueno, en el año 97, desde el año 95, en el año 94 están los acuerdos de Marrakech, en el año 95 se produce el traspaso. Desde el año 95 al año 98 están negociando en absoluto secreto. Están negociando en el seno de la OCDE en el absoluto secreto. Nadie conoce el contenido de esas negociaciones. Tanto es así que en el año 98 hay una fuga de información. Un ejemplar casi completo del estado de la cuestión se traspasa, se traslada a una organización canadiense que se llama el Consejo de los Canadienses, que no sabe qué hacer con ella, y lo traspasa a su vez a una organización de consumidores de los Estados Unidos. Y esa organización de consumidores de los Estados Unidos, que sí que sabe qué hacer con ello, coge y consigue la desclasificación del documento y lo publica. Y eso se traspasa a Europa y también lo publica un periodicucho que se llama Le Monde Diplomatique. Se produce tal escándalo, que inmediatamente Bélgica dice que se retira durante 3 meses de la negociación. Francia, que en ese momento estaba presidida por un tal Lionel Jospin, que estaba dispuesto a firmar como el que más, se retira definitivamente de la negociación. Canadá, Australia y sucesivamente un país detrás de otro van saliendo por la puerta a grito de yo no he sido, yo no sé nada, yo pasaba por aquí. Estaban con el papel encima de la mesa y con el bolígrafo en ristre para firmar. Y el 3 de diciembre del 98, a los pocos meses de la fuga de información, el acuerdo se queda en nada y hay que volver a entrar. ¿Qué es lo que hace? Traspasarlo de nuevo a la OMC. 1990. En un sitio que se llama Seattle. ¿Os suena? En Seattle se produce un nuevo intento de imponer estos mecanismos, estos tratados de inversión, y evidentemente fracasa, no pasa nada, lo intentan de nuevo. Afortunadamente para ellos, en la siguiente se ha programado el Consejo de Ministros, la conferencia ministerial, perdón, que es el máximo órgano de la Organización Mundial del Comercio, en un sitio que se llama Qatar, Doha, que os sonará porque está en la camiseta de cierto club de fútbol, bastante conocido. En este país, en el cual los derechos sociales y la libertad de expresión no son prácticamente ni un espejismo, se intentó poner en marcha las negociaciones y se consiguió. Para hacerlo, tened en cuenta que estamos en el año 2001, después del 11 de septiembre de 2001. Y cierto presidente de Estados Unidos, el segundo, George Bush II, dijo que los que estaban en contra del acuerdo comercial y de inversiones eran aliados objetivos de los terroristas. Está todavía en internet, no hace falta inventarse nada. Bueno, naturalmente se puso en marcha la negociación. En Cancún, en el 2003, la siguiente conferencia ministerial, que es cada 2 años,
decae nuevamente la negociación. Y desde entonces, la Organización Mundial del Comercio no ha conseguido volver a poner en marcha las negociaciones. ¿Lo han dejado estar? Por supuesto que no. Es demasiado importante como para dejarlo estar. Hay demasiados recursos comprometidos. Es el programa máximo. Es el sueño húmedo de todos estos grupos de presión y lo que representa. Por consiguiente, en vez de un acuerdo global, se intenta un acuerdo bilateral. Todos los gobiernos que son tolerablemente, en fin, que aceptan que se les venda la moto, que son lo suficientemente sumisos, han ido negociando con los principales actores de esta película, que es lo que se llama el Quad, es decir, Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Japón, han ido negociando acuerdos bilaterales en los que han ido introduciendo todas estas cosas que iban intentando imponer. Y naturalmente, a estas alturas, ya el número de los tratados está, en realidad, en los 3.000, y se han acelerado. Después de los fracasos en la OMC, se han ido acelerando. Ya la cosa está a punto de caramelo, ya está madura. Hay que dar el golpe definitivo. Y el golpe definitivo se da a través de estos tres tratados que os he relacionado. Veis que uno es por el lado del Atlántico, otro por el lado del Pacífico y otro transversal. Además, hay otro acuerdo con Canadá que está por ahí pululando también. Pero la Unión Europea. ¿Y qué es? ¿Qué tiene de tan importante? Naturalmente, la voluntad de secreto sigue siendo enorme. Y habréis oído de que efectivamente se ha intentado que nadie conozca el contenido. La cosa ha llegado a extremos ridículos, a extremos de que en el Parlamento Europeo solamente pueden conocer el contenido un pequeño número que forman parte de la comisión correspondiente de parlamentarios, pero tienen que hacerlo en unas salas de lectura especiales donde no se les permite llevar cámara, ni móvil, ni ningún otro elemento reproductor. Lola Sánchez, una parlamentaria de Podemos, decía, no pueden llevar ni bolígrafo, probablemente tenga razón, ni bolígrafo, para poder extraer contenido de esas noticias. Pero es que además, en una película de espías de serie B, que en fin, es absolutamente increíble, se introducen elementos que permitan saber si por aquellas casualidades se produjera una fuga de estos secretos oficiales, que así están calificados, se sepa quién la ha generado. Se introducen elementos en las distintas lecturas para que, si hay alguna fuga de información, se sepa quién la ha generado. Y caiga sobre él todo el peso de esa ley inicua que es esta. El principal negociador de la Unión Europea, que es un tal Ignacio García Mercero, como su propio nombre indica, es español, le escribió a Dan Mulaney, el principal negociador de los Estados Unidos, antes de empezar la cosa, una notita diciendo: durante 30 años el contenido de las negociaciones no será público. Desde la pública, la norma que resulte de eso, pero no el contenido de las negociaciones. La cosa está en estos extremos. ¿Y cuáles son las cosas que son tan importantes como para generar esa situación? ¿Qué es tan importante? Bueno, os diré dos cositas que os van a poner los pelos de punta y que evidentemente son estos sueños húmedos de cosas. Una es el mecanismo de resolución de conflictos entre inversor y Estado. Si cualquiera de nosotros es un ciudadano, tiene la posibilidad de reclamar ante los tribunales, pues efectivamente, si hay alguna cosa que cree que es injusta, que no es legal, etcétera, que le aplaude. Bueno, los inversores, esa figura que se llaman los inversores, van mucho más allá que esto. No solo tienen la posibilidad de ir a los tribunales como cualquier hijo de vecino, que también,
también tienen la posibilidad de ir a unos tribunales arbitrales especiales. Una justicia privada creada ad hoc para ellos y que solamente, a la que solamente ellos pueden acceder, ni siquiera los estados. Es decir, un estado no podría reclamar nunca contra un inversor ante este tipo de tribunales. Y son un gran negocio. Digamos que cualquiera de los que participan en esta historieta, son, generalmente son tres árbitros, uno designado por cada parte y el tercero se supone que de común acuerdo. Cualquiera de estos señores puede ganar, hombre, para ser modestos, $1,000,000, pues es una cosa, es una retribución sencillita. Estamos hablando de que una retribución baja puede ser $600 por hora de trabajo. Quizá alguno de vosotros no llegue a ganar. En un mes, claro. Bueno, de eso estamos hablando. Bueno, pues ¿quién puede iniciar estos negocios? Los inversores, no los estados. Por consiguiente, ¿a quién hay que favorecer para que estos negocios prosperen? A los últimos, claro. Ese es. Eso es el sueño húmedo, naturalmente, esto cuando se ha denunciado, en este momento va de cierta bajada, pero se resiste, como gato panza arriba, el olvidarse de esto. Hay otra cuestión, tan importante o más, que se llama el Consejo de Cooperación Regulatoria. En el Consejo de Cooperación Regulatoria se trata de una especie de paneles que tienen que hacer el control de que las normas, cualquier norma, de cualquier nivel, de cualquier estado que forma parte del acuerdo, las normas no pueden ser, no pueden ir contra, no pueden contrariar las reglas, los principios y las disposiciones de esos tratados y pueden además desarrollar esos tratados. ¿Y quiénes forman parte de esta historieta? Pues, altos burócratas de los estados que forman parte, en este caso de la Unión Europea, que es la que negocia, y de los Estados Unidos. Pero también representantes de los grupos de presión de los inversores. O como dice Business Europe, que es uno de los grupos de presión más, además de gran patronal, los grupos de presión más agresivos en este punto, se trata de coescribir las normas de futuro. Bueno, a partir de ahora ya no hará falta que reclamen contra las normas. Podrán impedir que cualquier norma que les moleste por cualquier motivo salga adelante y podrán reescribir las normas que consideren que les afectan o que son más restrictivas de las inversiones y del comercio de lo imprescindible. De eso estamos hablando. Naturalmente, la finalidad última de todo esto es asegurar de una vez por todas y para siempre el poder privado del dinero, más allá de la posibilidad de la soberanía de la ciudadanía de cualquier lugar, país, zona, continente, etc. Y el poder del dinero significa, ya lo habéis visto en cada uno de los ejemplos que hemos ido viendo, significa un poder privado, por consiguiente, un poder impersonal, anónimo e irresponsable, arbitrario e irresponsable. Eso es lo que nos jugamos, eso es lo que está generando el incremento de la desigualdad. Y en último término, estamos hablando de lo que decíamos. ¿Qué es lo que genera la globalización? La existencia de una suma de gobiernos amistosos o cooperadores con los negocios, en definitiva, con la gente que tiene una gran cantidad de dinero. Decirlo en términos técnicos, con los plutócratas globales. En esas estamos. Muchas gracias.